I'm ready to go. What up, player? Guess who's here? We, it is. What time is it? I don't know. What time is it in the morning? Three o'clock in the morning. Three o two a.m. Three o two a.m. Guess who's here? What up? What up? What up? What, what up, up, Johnny boy? We're out here recording podcast, What's up, my friend? This is podcast number eight for the night. This eight. is called what is it? Crossing borders. Crossing borders. In Spanish, it's cruzando fronteras. Oh yeah, my boy over here, Iliam Abraham and Orlando. The Tijuana Boys, the Border Brothers, Crossing Borders is the name of the podcast. What's up? Empezó a grabar, ¿eh? Empezamos. me yeah. una pinche música para calentarme la sangre, a ver. I'm to cut your throat. This don't get too comfortable. Then I get too comfortable. Then I get too comfortable. Bitch, don't get too comfortable. Then I get too comfortable. Then I get too comfortable. For five stop, man, and I'm gaining

Tú y yo. Eh, yo pensaba que iba a poner una pinche canción primero. No. Güey, no sé por qué pinches viejas me meten tanto pinches fotos. Me meten fotos de pinche Colombia, de Venezuela, de México. ¿Y yo, ¿qué chingados esas pinches viejas? Ni las conozco, ni ganas de conocerlas. Y mandan y mandan fotos a las hijas de su perra madre. No entiendo. Bueno, yo sé que eso, es una tentación andando. La realidad, yo sé que me ven por todas partes y dicen, ay, vergas, ese hombre sí lo quiero. Lo deseo, necesito su dentro de mi a si me dan unos tantos chiquillos. Yo digo, pues sí, está bueno soñar, cabrones pero esa tentación no es para todos, hijas de su madre. Oh, sí. No, no neta, güey, así es, y digo, pues paqueando con pinches. No, yo no, con qué cucaracha, mi hija, yo necesito de pinches nueve y medio para arriba. Si quieren andar conmigo, así está la situación. ¿Aceptan o no aceptan? Si no aceptan, pues a mí qué chingados. ¿Qué me importa? No es mi problema. La verdad, no es mi problema. ¿Me entiendes? Así es que hay que ver las cosas como son. Le voy a mandar esas fotos a este güey. Tum 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 tum, güey. ¿Te acuerdas de ese pinche traje morado? Uh -huh. Está verga. Este perro. ¿Listo? Wee, ¿Listo? ¿Te acuerdas de nuestro viaje de pinche Guadalajara? Sí, sí, pero tienes que abrir bien y sin dejar el teléfono. Ah, güey, es que así yo soy de vergas, cabrón. Uh -huh. Pues, uh, mi me, I'm going to cut your throat. It's uh, not get too comfortable. Then I get too comfortable. Then I get too comfortable. don't get too comfortable. Then I get too comfortable. Then I get too comfortable. Five holes a minute and I'm it. Me canción, me yeah, it's five, la sangre a el... genie. Bien going a oh, a Tenemos aquí a espíritu, ¿verdad? Así es que cuando le preguntamos algo, acá su espíritu va a responder para nosotros, ¿verdad, sí. Ya Sí. Es que el espíritu de Ilian, cuando no está aquí, es como medio, como se escucha como un ratoncito. ¿Verdad, Soy que, jato. Es? ¿Verdad que sí? Sí. sí. ¿Y, ¿Y te gustan los hombres? Sí. Puta madre, ¿ya ves? <risa> 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 se fue a dormir. Y se fue a dormir y aquí está en la Jato. De fue a mandilear con su esposa. Hey, fue a mandarle mensajes a su esposa. Sí, sí. Ay, sí, esposita, no te preocupes. Aquí estoy portándome bien. ¿Tomar algo? No. Yo nomás estoy tomando pura naranjita. Pura naranjita y pinche olivos verdes de España. Porque allá son los allá son los, los olivos son hechos por jotos, así como... Como, como tú, ¿verdad? Sí. Mm. Es lo que digo, pero señores, hay que aceptar a nuestros amigos como son. Sí. Si son mandilones, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada, aceptable. Quererlos, sí. Bueno, bienvenidos, señores y señoras, a nuestro podcast de Cruzando Fronteras. ¿Por qué le llamamos nosotros Cruzando Fronteras? Les voy a decir muy fácilmente. Es que nosotros somos gente que cruza muchas fronteras por todo el mundo. Y mucha gente no tiene esa opción, ese deseo, o sea, ese, tremendo, ese tremendo trabajo y coraje de poder cruzar muchas fronteras para conocer a nuestra gente, diferente gente, diferente cultura. Divertirnos con muchas diferentes gentes, comer comidas y tomar diferentes tipos de aguas. Ah, estilo añejo con uh, nuestros amigos por todas partes, ¿verdad? Oh, sí. ¡Salud! ¡Salud! Oye, es suavecito, güey. Si meto la cava subiendo rápido como si fueras de México, güey. <laughs> Tú no respetas las bebidas, güey. ¡Oh sí! Y nosotros aquí compas, Ilian, ¿verdad que sí, Ilian? Sí. Sí. Y es acá Orlando. Sí. <laughs> acá, cuando ellos están grabando, los parkas a veces los graban cuando están cruzando en la frontera de Tijuana a Estados Unidos. Y de vez en cuando tengo la bendición de que ellos pueden venir acá con nosotros. Y pues gracias a Dios, estaban acá, han estado pudiendo venir por varias semanas. Llegan acá a San José y grabamos unos dos episodios y los soltamos, ¿verdad? Uh -huh. Necesitamos esa bendición. Y la otra cosa okay. es que nosotros nos conocimos. Güey, ¿les quieres platicar cómo nos conocimos yo y tú? A ver. Nos conocimos en un viaje. A ver nos si nos te uno de tus amigos... No, no, así no nos conocimos. Sí, güey, uno de tus no, amigos. No, 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 yo vine aquí a San José. Ah, güey, tienes razón. Tiene una si cena. Güey, estoy tomando te un chingo de pinche agua por eso. Güey, no están entrando sus <laughs> pinches mensajes a mi compa John. Tenemos un amigo John que está allá en Tailandia, ¿verdad? Es un amigo de los dos nosotros. Bueno, este... Ok, eh, Orlando. Un... I'm ready to leave. <risa> <risa> ok, Orlando. I'm ready to leave. Ilian, <laughs> you wanna go? Yes. E y yeah. Orlando, no para de ser pinche escuchar. es como un ratoncito, ¿verdad? Sí. De bueno, pero yo te conocí aquí en San José, cuando eh, vine a una cena. Uh -huh. No me acuerdo qué pinche con, restaurante. Con tu mejor amigo. Sí, con uno de mis mejores amigos, según. Pinche culero. Este, también con tu mejor amigo, ahí estaba también. ¿Cuál es mi mejor amigo? Tu mejor amigo, ya sabes, Ja. <laughs> <laughs> Bueno. <laughs> bueno, pero ese no era mi bueno, mejor amigo. No, Tú no, tenías tu mejor amigo. Sí, los dos teníamos nuestros mejores amigos. Mm. Bueno, el punto es: el punto es que ahí te conocí y desde que yo te conocí, eh, me abrazaste como un hermano en el sentido de que, empezamos a hablar. Y me dijiste, no, sí, qué bueno que esa es la raza y aquí estamos y todo. La verdad, pues, eh, me acuerdo mucho de ese día y aprecio todas tus. Buenos deseos y todas tus buenas actitudes conmigo. Y claro, ahora sí, ya cuenta tu historia. Nos conocimos en un restaurante, ¿cómo se llamaba? El Black. En, uh... Era un restaurante carísimo. Bueno, o sea, un, ca un restaurante carísimo aquí en San y José. Y que estaba bien culero. Ay, güey, así con pinche ahorita. Este güey ya está aquí. tirando su pinche bebida, ya anda bien pedo. En cámara. Güey, oh, no ando pedo, yo no tomo. Es agua bendita. Ah, ah sí, cierto, perdón. Ah, Pues cosas pues, en el YouTube nos quitan todo nuestro dinero del episodio y ganamos como pinches... Bueno, acuérdate de esa parte. Rumble. Rumble, rumble otra vez. Rumble. Otro, <risa> otro, otro, <risa> otro rumble. Rumble. pinche video de Rumble. Otro pinche video de Rumble, güey. ¿Qué es lo que... Bueno, <risa> pero nos conocimos ahí. Y, y bueno, muy así, bien. Güey, ¿cuánto tiempo nos quedamos ahí platicando? Nos, echamos un, nos quedamos ahí, como media hora, yo creo. medio hora o más, güey. O más. Yo, yo pensé sí. que era más, güey. Que nos quedamos platicando un buen rato. Sí. Y esto, porque yo me chingué como unos tres de esos cigarros tabacos. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Eran sí, varios, güey. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Estaban todos doblados así porque los tenían en su bolsa. Ah, su madre, así está mi pinche chila así es que échamelo. <laughs> ¿Verdad? Y dije, ok. Hey, este okay. vato, nada más quiero decir, que le falta respeto a las mujeres todo el tiempo. Porque desde la primera no. cita, de sí, desde la primera cita no. se las mete por el culo. Desde la primera cita, nomás cuando, no es, digas que nomás no. cuando están despiertas, <laughs> les falta respeto. Bueno, también cuando están dormidas. <risa> <risa> bueno, <risa> me lo piden. Y bueno, para la el segunda vez uh -huh. que nos volvemos a ver, ¿qué onda fue? A ver, Wey, la historia. So esa, esa es, so es so güey, segund... ¿dónde te sentaste? Cuando estábamos en San José, ¿en qué parte de la mesa te sentaste? estaba hasta la otra esquina y tú estás la otra esquina. Pero la estaba? salida. Ey. No sé cómo estuvo que, que, que empezamos a hablar. Estuve y... muy triste en la esquina, solito, triste. Abandonado. Sí, creo que la salida, como Ey. que yo estaba así solo. Ey. Y de la nada tú me dijiste, ¿qué onda? O sea, me dijiste algo en inglés. Y yo sí. te contesté en inglés. Pero lo... Digo, up, pinche Digo, ah, exactamente, como que sí. se ve el pinche nopal en la frente. No, Entonces este güey empezó a hablar en español. Y pues yo también <laughs> le dije, ¡ay Tijuas! Me dijo, ¡ah, neta, no me vas de Tijuana! Sí, eh, Tijuana, sí. Y luego me dijiste. Y luego me dijiste. Los te... segundos mejores tacos del mundo en Tijuana. Ya, o sea, sí, pero los mejores, las mejores, ya sabes qué. ¿De qué? Es el número uno. Platícame, de qué. La mejor comida china. En hong kong. hong kong. Oh, sí. De eso estoy hablando. Uh -huh. Segundo está, ¿no? Segundo, los segundos tacos. Digo que son los primeros. Pero bueno. Son como papayas. Venden y papaya. Oh, sí. Papayita muy melón, buena. Melón muy, muy, muy buena. Uh -huh. Pero bueno. La, a ver. Tiene una panoche ahí bien dulce también. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos qué pedo. Pues, uh -huh. cuando nos, la segunda vez que nos conocimos ¿qué pasó? Pues. Uh -huh. No salvaste de hecho en ese, en ese viaje. Dos veces no salvaste. Bueno, yo lo salvé una. Tú como una y media. Pero bueno. Una y media. Una y media. Güey, ¿quién los manejó todo el tiempo ahí? Que usted ni sabía qué chingado estaba pasando. Yo ya sabía qué estaba pasando. Bueno, tú sí, te, tú sí la rifabas ahí. Sí, sí, que... pues por eso digo que yo lo salvé una vez. Tú lo salvaste una y media. ¿Cuál es una y media? ¿El elevador? El, exactamente. Y cuando lo saqué de pinche allá del... Bueno, yo no saqué de tepa. Cuando tu amigo ¿Tú los, tú los tu juntaste. Amigo Chase? Sí, 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 exactamente. No estoy hablando. No mames, güey. Es mi amigo. O sea, es la verga. O Está sea, aquí en cámara y ese pendejo tiene algún pedo. Cuando se ven a Tijuana, culero, o donde estés, voy y te digo, te has pasado de verga mucho, cabrón. You fucking do a lot of fucking bitch moves. I'm talking in English, so you understand me, motherfucker. Anytime, any place, bitch. Anytime, any place. But I see, continuando. Lo que estaba diciendo. Tú no salvaste. Ok, esta buena con la historia. Yo voy a contar la historia. Yo también. Tú vas la historia. Yo, tira, yo también. Hey, bitch ass fool. You know who the fuck you are. If you got a fucking problem Ooh. with me, you fucking ran out like a little bitch. Ooh. Why? Because I called you out. You said, let's handle this shit. And you fucking ghosted. You haven't been around. I told you, I'm not going to box you. I'm going to fuck you up. Oh, shit. Bueno, como estás diciendo, la estás cantando y yo me la estoy cantando. Luego voy a mandar ese clip también. A huevo. Es que así se hace. Así es como se hace los este Los arreglan, pego. los arreglan, los putazos y No, ya. y, y hablan hablas? mucha mierda, hablan mucha mierda a las espaldas. Y esos güeyes. No de frente. Güey, y esos dos amigos son amigos. Y, y esos dos amigos son amigos. Güey, qué cosas. Así, May, uh, ¿cómo se pensé? dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Uh, birds of a feather flock together. Exactamente. Pájaros de la misma pluma se juntan. Exactamente. Los de la misma pluma. Exactamente. Pero bueno, continuando la puta igual historia. Que, igual que YouTube, por eso YouTube le caemos bien a todo el mundo, güey. Sí, sí. Bueno, yo no sé si le cago bien a todo el mundo, pero al menos a sí. <laughs> ¿Y a Ailea yo te cago bien? <laughs> sí, sí. También hasta los putos les cago bien. Ah, huevo! ¿Verdad? De demasiado bien, diría yo. Mm, ya, valió. Bueno, espera. Cuéntanos por favor la historia del elevador. A ver si es que te acuerdas. Yo te voy a contar qué pasó ahora en el elevador. Okay. Tú cuéntanos cómo estuvo. A ver. Estabas con él. Ok, I'm ready to. con él. <laughs> Se estaba paniqueando. Son estos güeyes. Estábamos en Guadalajara, ¿verdad? Rentamos un pedazo. Nosotros en uh -huh. Guadalajara. Uh -huh. Esto era el junio, mayo. No me acuerdo. Pero bueno, era una pinche fecha de calor. No güey, era pinche enero. No, enero no era. Febrero. Algo así más. Yo creo que marzo, por ahí. No, ¿Marzo? no, no. Fue febrero, junio. Marzo. Fue junio. Febrero, marzo. No, febrero. no, febrero fue. Febrero no fue. Porque si es calorcito ya. Bueno, eso es lo de menos. Era un puto mes. ¿Qué pasó, güey? Güey. Mm. Yo pienso que vas a platicar más y empiezo a comer, güey. Estamos nosotros en, en Guadalajara. Llegamos todos allá. Él llegó con su mejor amigo, el Chase, el Chinito. Y llegó acá bien best friends, mejores amigos, ¿verdad? Y yo, yo llegué acá como unos amigos míos. Y yo había conocido a Orlando acá en San José un mes o dos meses antes. Y me di cuenta sí. que Orlando iba a ir para allá. Yo estaba como, voy, uh -huh. mm, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Pero yo cuando me di cuenta que Orlando iba a ir, yo dije, ok, sí voy a ir, ¿verdad? De manera neta, fui como no, por ti, wey, no, no mientas, no es cierto. Sí, la no neta fuiste fui, por eh, mí. Porque salvarte la vida, por, porque yo sé que tú andas hablando mucha pinche mierda de Guadalajara y sus tacos. Le dije, la única manera que te voy a salvar la vida, que no te hagan nada, es que yo voy a contigo. Ey, es que está borracho. Hey, yo también soy de Guadalajara. Está borracho. ¿De qué hablas? No, yo también bien. soy de Jalisco. Este güey. Este güey. Bueno, ¿y qué pasó, pues? Y llegamos, ¿verdad? Y ahí somos, somos en el penthouse. Y tiene una alberca grande abajo todo hecho. Pero ya con contas la historia, pues. Y cuando fuimos a hacer ejercicio, yo me los chingué a todos. Y después <laughs> yo me quedé, ¿sabes qué? Yo todavía estoy... Claro con... que no, claro que voy no. A, Tú estás a, a... ahí con... ¡Ah, me duele el hombro! Voy me duele el hombro. A... Y fui a nadar otro rato con mi hombro chingado. Eso es cierto, eso es cierto. En el agua congelada. Que este no, está wey... congelada. Yo también me metí. Shut the fuck up. Yo también me metí. Este güey se metió, pero vi... como una hora después. ¡Prendan no. el calentón del agua! No, el ni calentón. había calentón, no es cierto. Yo nadando, con mis hombros así. Era. De hecho, yo casi me creo el cuello ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo me aventé. Todo, yo no sabía que tan bajito estaba la alberca. Y yo me aventé yo de no cabeza. Sabía, de que, me aventé de cabeza. Y cuando caigo, o sea, literalmente me doblé el cuello eh, abajo del agua. Buen. Y yo le dije a todos, yo les dije, güey, cabrón, casi me mato. Y todo el mundo se cagó de risa. Pero yo lo está diciendo en serio. <laughs> te casi te matas y todos se ríen. Yo ni sabía, güey, hasta ahorita. Deja de reírme. De que casi se muere este güey. Sí. Bueno, casi se muere este güey. Y yo me quedé en el agua nadando porque yo soy un atleta. Me he incomodado rápido. Y después, yo le dije, eh, güey, quédense nadando en el agua fría para que sean vergas así como yo. Y todos decían, ah, oh, no, yo estoy cansado, quiero ir al penthouse. Y estos güeyes se metieron todos en un elevador. Un elevador, todos se metieron. Sí, para eso éramos como, como, ¿cuántos? ¿Cinco? Siete. siete. No, 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 pero o sea, sin contar a ti. Seis. Pero, ¿cómo estamos cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. era seis. tu mejor amigo. Sí, eran cinco. Era tu mejor amigo. ¿Chase? No, tu mejor amigo. Chase. No, no, tu mejor amigo. <laughs> mi mejor amigo. Mi mejor amigo eres tú. <laughs> bueno. O sea, es que Sí, sí bueno, uno de tus otros mejores amigos. Ajá. Mi mejor amigo. Yo. El. el it's time to go. I'm ready to leave. El Joe. Eh, y el Joe el también, Joe también estaba Entonces ahí. éramos cinco Joe, ¿no? es un, Joe es un filipino Que siempre anda con nosotros Pasaba verga Güey, tenemos un chingo, clase, amigos, clase, clase, amigo, el, un chingo de amigos Qué clase, qué clase de amigo Tenemos un de amigos nosotros, güey Pero bueno Se metieron un elevador Un pinche elevador Que estaba hecho en 1952 Y esta bola de cabrones Todos pinches, peso completo Se subieron al pinche elevador para arriba Y ah, 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 Nos ah, quedamos ah. Nos quedamos atorados Como 20 minutos Ni para esto del I'm ready to leave y, y, y me estaban hablando... Se empezó hable, a paniquear se empezó sí, a paniquear. A paniquear sí. okay, todos guardan la calma. Pero para era esto... El, se empezó el, a quedar sin ecopanico. oxígeno. Se empezó a quedar sin oxígeno en el elevador. O sea, todas las paredes empezaron a de que... O sea, había vapor en las paredes, todos... todos estaban bien paniqueados Yo la verdad traté de guardar mi calma un chorro. Y yo no dije nada, yo no hacía nada. no habla, Nadie hablaba español más que yo. Entonces eh. todo el mundo tratando de hablar. Abel, Abel, por favor, ayúdanos. Y Abel, pues no sé dónde chingado estaba. No contestaba no al principio. Pero ya y no, sí les voy a ayudar. Y de hecho, este cabrón neta nos salvó la vida porque habló con los guardias y le dijo: Oye, estos cabrones están atorados. Por favor, alguien, o sea, alguien, por favor, rescátelos haga algo. Güey, me duró 20 minutos para encontrar a alguien, wey. 20 minutos. O sea, tripea que eso duramos nosotros en el elevador, así. Así es que yo hice tres ejercicios: uno levantando pesas por hora y media, después otra media hora nadando en la agua fría, después otros 20 minutos corriendo. Todo alrededor buscando a estos güeyes. Por eso soy sí. tengo tanta condición yo, porque yo hago ejercicio tres veces al día. Sí, es cierto. Sí es cierto. que les la vida a estos güeyes. Todos estaban paniqueando. No, pero espérate. <laughs> yo, déjate, cuento lo que pasó Wey, después. Después adentro, todas las. Acuérdate, cuando abrieron todas las paredes. Del el vapor, hierro, sí. el vapor. Sí, sí. Estaban o sea, estaba súper caliente. Uh -huh. Y yo me acuerdo que empezaron a tocar la puerta. Y yo, ¿qué, qué pedo? Y todos estos güeyes, ayuda, ayuda. ayuda. Le, cállense a la verga, les dije. Porque pues, man, no hablan español, es tu puto inglés. Le, cállense a la verga, cállense. Le dije, cállense. Hey. déjame hablar. Y ya quedó todo ok, 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 okay y Ya nos dice una persona, por favor, aléjense de la puerta, la vamos a abrir. En cuanto la abramos, por favor. Este, no saque las manos ni nada, porque no sabemos qué puede pasar. Y yo que okay, cogí y les dije, hey, la establezco todo, le digo, no acerquen las puertas, yo voy a abrir la puerta, lo que sea. Abre un poquito la puerta y ya saco yo un chinga la mano, ya la abrimos y ya podemos salir. Y Abel la neta lo salvó. O sea, si Abel se hubiera subido con nosotros, nos quedamos atascados ahí. Todos porque no, no servía el botón de emergencia, no servía nada. Nada. Queríamos hablar, no había señal, nada. O sea, neta, no sé cómo estuvo que lo, se pudieron contactar con Abel. Un teléfono sí agarraba internet lo suficiente como para marcarle. Y lo bueno que este cabrón no traía su teléfono. Imagínate, no lo hubieras traído. Güey, estaba nadando y escuché pinche teléfono y dije estos pinches pendejos. ¿Sabes lo que pensé? Esa bola de pendejos, todos se subieron en un elevador y se atoraron bola de pendejos. Gracias a Dios me tienen a mí. Dije, deja salirme sí, sí. de pinche estar a gusto haciendo un ejercicio sí. para tener ese pinche exquisito cuerpo. Es una tentación uh -huh, andando para las mujeres. Uh -huh. Y salirme a ponerme a mi inconveniencia y recojo el teléfono para ver si son tengo toda la razón de esos bolas que se quedaron y casi se mueren. Y dije, pero uh -huh. ¿sabes que Les voy a hacer el favor y les voy a salvar la vida. Sí. Y sí, miré. Dije, hmm, es John. Casi se muere, yo pienso. <laughs> y sí. Contesté Lo chistoso, lo chistoso. Lo chistoso es que ese cabrón estaba diciendo. Él era el que estaba diciendo: Por todos, guarden la calma. Yo era el que decía. Y él es el que más paniqueado. Pero bueno. No salvó a Abel. Güey, yupi. Luego, nos subimos a un pueblito. Yo soy buena persona. Sí, sí, de hecho. Güey, sí. ¿yo sabes cuántas personas la vida le ha salvado? ¿Cuántas? Un chingo, güey. Yo bollos. creo que sí, porque eres militar. Entonces, yo Exacto. creo que sí. te creo que le he salvado mucho a la persona de vida. Neta, güey. Pero bueno, en Tepa, este. Estábamos ahí, todo bien. Entonces, estos güeyes quieren entrar a huevo, quieren tirar y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y yo, así como, pues yo ya sé qué pedo, Abel sabe qué pedo, ¿no? Entonces, estábamos en un entrillo, yo tranqui. No lo ahí, lo que sea. Espero que estos pinches rugidos de este puto león no se escuchen, ¿eh? soy estamos grabando, lo escucho hasta acá. Pero bueno, side note. X, estamos acá y de la nada, este... No te dé pinche. ¿Sí ¿Escuchas? Bueno, pinche jodido cabrón. Ese es suena más grueso que su pinche Tesla. Bueno, ya estamos ahí tirando par no sé qué. Este puto chino, el, mejo, el mejor amigo de, de Abel. <laughs> el mejor amigo de Abel. Se le ocurre tirar el pedo a una morra, ¿no? De que, ay, qué onda mi hija, que no sé qué, bla, bla, bla. Y ya estaba, empezó a hablar con ella. Yo para esto ya estaba en el carro. Era como a las 2 de la mañana, me acuerdo, ¿no? Una, una y media. Y dije, ¿sabes qué, cabrón? Yo voy a manejar, no estoy pisteando, me voy a subir el carro una vez. Por, para esto todos ya me han dicho, ya nos vamos a ir, vamos a terminar nuestros a drinks y no sé qué, y ya. Entonces yo ya estaba en el carro. Y para esto de la nada, nomás escucho: ábrenos ábranos, ábranos. Vámonos, dale, dale, dale. En putiza, ¿sabes? Y yo, pero yo no sé qué chingo estaba pasando, pero me dijeron: Dale, cabrón, no pares. Y yo, ok, vámonos en putiza. Pero ahora, en contexto, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó con que este puto mejor amigo de Abel se le ocurrió tirar el pedo a una morra que vio. Pero la morra que vio, oh, para esto ya están todos abiertos. ¿no? La morra que venía con, pues, con su esposo. Y este güey se le ocurre decirle como, ¿qué onda mi hija? Que no sé qué. Y pues el vato sale y le dice, como cabrón, es mi esposa, viene acompañada. No te estás pasando de verga o vas, o te va a quebrar. El güey, como, ah, Simón, X. Este pendejo va y le dice a los demás, le dice a su otro mejor amigo de Abel, oye, estos güeyes, y todos se les ocurre en su pinche cura gringa, los vamos a agarrar a putazos. Y entonces Abel como que te como, oye, güey, ya relájate. Entonces va con este pinche mejor amigo y el mejor amigo otra vez le tira el pedo a la esposa. Entonces el vato ya sale y ya lo agarra las manos. Es como, ¿qué chingados te pasa? Entonces Abel se trata de meter y lo separa. Pero entonces Abel ya le dicen así como, ¿sabes qué, cabrón? Ahorita van a valer verga a todos ustedes. Y Abel así como, no, carnal, relájate, sabes que estos güeyes son pinches gringos, no saben qué, pues me vale verga. Ya abrieron verga ahorita todos. Y dice Abel que empezó a ver a todos, de que el pato empezó a mandar mensajes, todo el pinche lugar empezó a revisar los teléfonos. Todo el mundo empezó a levantar teléfonos, a hacer llamadas, es viéndolos. Viéndolos. Entonces, cuando estos llegaron, estos güey llegaron corriendo conmigo. Es porque ya habían dado el pitazo ahí de que, güey, pues, saben que quebren estos cabrones. Y en el camino, pues yo iba en putiza. Y Abel me dice, Orlando, por favor, si ves un carro, si se atraviesa un carro, no pares, cabrón. O sea, dale. Dale, cabrón, y a lo mejor está en Guadalajara en la entrada, nos están esperando, cabrón. Uh -huh. Pero tú no pares, cabrón. Nada más me fui en putiza toda la pinche carretera. En putiza. Estos güeyes venían cagados, ¿no? Ah, y para esto el mejor amigo este cabrón todavía venía aventando madres. Nos lo hubieran pelado, nos hubiéramos quedado, le partimos en su madre. le está diciendo, cabrón, te iban a meter unos pinches plomazos en el cráneo, güey. Te iban a hacer unos sueños en la cabeza, cabrón, y tú no entiendes. Y todavía el vato venía aventando madres. No, claro que no, que no sé qué, pinche el culo. Te andan cagando el palo, güey. Dije que no mames, güey. Pero, neta, que ese pinche viaje estuvo muy perro. Uh -huh. Me acuerdo que nos pusimos pedos tú y yo, cabrón, porque nos vamos a pistear en un lugar que no servía nada. Era un café, ¿te acuerdas? Uh -huh. y, sí, sí. Y, y venían no pistos. Los... Y tú y que nadie quería pistear. Y tú dije que, güey. Un shot un pinche un trago, Simón, Simón, y luego otro, y luego otro. Y otro, no, y otro mames, estamos claro. bien cabrones. Todos ahí bien pedos. Bueno, no, nomás yo y tú bien pedo. No, no, los demás así andan estaba, joteando. Estaban todos pinches, ay, no, aquí es un café. Pues es tequila, trago. Traguen tequila, Simón, cabrones. Simón, y estamos bien cura. Que y lo, ahí, bueno. fuimos, lo, antes de eso, lo bueno es que fuimos a la iglesia, eh, conocimos papá, todo. Perdón. Sí, comes panecito. Eh, todo estuvo bien. A mí me gustó mucho ese viaje. Estaba chingón. Tú, y luego también hicimos ejercicio y todos hicimos ejercicio bien. como dices? Nadamos, todo. Las carnes de Tetita, ¿te acuerdas de los tacos de Tetita? Espérate, ¿cuál? Espérate, espérate, espérate. Los tacos de ¡Oh, Ure, cabrón. Wey! Es que, mire, nosotros te, nos estamos quedándonos. Había un lugar que son los mejores tacos del mundo. Los pinches tacos de Tijuana se pasan por los huevos de tan que esos pinches tacos estaban. Y era un lugar donde no pensabas que iba a estar. Yo, yo sabía porque yo soy de pinche Guanatos. Es que yo entiendo qué chingados dónde están los buenos tacos y dónde no. Y nos tocó donde rentamos el pinche penthouse a las pinches cinco, cinco o nueve cuadras ahí. Más o menos de cinco o nueve cuadras. Tantándole exactamente como le dije yo. Cerca del carril de las trenes. Y estaban dos puestos. Pero ellos se turnaban. Primero ustedes, después los otros. Y esos lugares tenían hasta nueve tipos de carnes. Nueve tipos de guisados. Tenían tacos de ubre. Tenían tacos de cara de tacos de, puerco. de tita, Rico. De ubre, güey. Oye, Estaban... y, pero ese viaje todo el mundo está cagando el palo, ¿eh? ¿Cómo? Pues no te acuerdas que tú rentaste un carro de buen pedo. Ajá. Tú rentaste un carro. Ni eh, se los quebró a nadie. No, no, exacto. Pero todo el mundo está diciendo... Digo, yo no. Pero todo el mundo está diciendo de que... Ah, pinche carro culero... Que no sé qué, todos apretados Y yo, qué cabrón, ustedes no rentaron el... Yo les decía, cabrón, uh usted -huh. qué chingos están quejando A mí no me dijeron nada, güey, yo escuché Meses después, sí. no, 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 cuando regresé no sé cuánto Todo tiempo Todo el mundo dos... estaba quejando, que, ah, pinche carro culero, yo quería rentar en su curva y es como, güey, pues, ¿por qué no la este cabrón? ¿Eh? O sea, a Abel nunca te dijo Que no la rentas yo les dije, güey, la neta no se pasen de verga Estamos todos juntos, y todos juntos Ay. nos vamos Pero traen un peliculón ¿Sabes? O sea, ah y, Oh, mames, ala. Ya me acordé de una historia mm. Hay una persona que está en Tijuana también, que no es de Tijuana, no habla español. Y en una de esas que fuimos a comer un sushi. ¡Ah, ese sí, güey! So ya, ya traía problemas porque fuimos a un antro y el vato dice: No, yo no voy a pagar lo que no comí. No, espérate, no, no, no güey. No te adelantes, güey. Dijo: En este antro, cuando fuimos a comer la noche anterior, se llamaba Tom's, en Guadalajara, en el Downtown de Tom's. Es un piso de siete pisos uh, piso de arriba. Sí, Tom's. muy rico. Chingo. Buena comida, buenas, buenas, buenas bebidas y todo. ¿Qué okay, wey? tienes que hablar de los trainees también, ¿eh? Ah, espérate, sí, <laughs> sí. Ahorita te voy a contar, sí. ¡Gay! <laughs> okay. <G> <laughs> te voy a contar una historia que no has sabido. Solamente yo la ah. sé. Y la va a ah. salir público ahorita y chinga tu puta madre. Oh. Uh. Así es que. Y lo voy a decir en inglés también. Así es, trae verga. Uh -huh. No, no sé si lo debo decir porque es un código, pero. Dilo. No, pe bueno, chinga su madre. Ya qué no se acaba de decir pedo y Ok, sí, no Y este. ¿En qué pinche historia? Ok, so, comimos esa, esa noche este güey, tu amigo, ¿verdad? Este, ordenamos pinches appetizers, aperitivos, comidas así, es que Pinche, yo vine a tragar pinche te, tequila y alcoholas. Sí, mi pinche las botellas y como un pinche. Pues este güey ordenó, revisó el. Eh, tu amigo, el de Tijuana. Revisó el meño. El sí, de Tijuana, el amigo de Tijuana que no habla español. Y lo, y lo leyó, y lo leyó. Y estaba aquí al lado y yo estaba teniendo, mirando el menú. Y yo estaba... ¿Qué va a ordenar ese pendejo? Estaba mirando Y, y miré que su ojo se miró aquí más o menos. Y dijo que más o menos va a ser aquí esto o este. Las uh -huh. dos comidas más baratas que tiene el menú, este <laughs> pendejo. Y la ordenó, güey. Sí. No me acuerdo exactamente lo que era. ¿Te acuerdas qué era? No me acuerdo qué era. Fue una pichi comedia X. Era una pizza, comedia X, sí, aperitivo. Sí. Ok. Y después llegó... Y yo de malo, güey. Yo de que me como su comida, güey. <laughs> es que era una mesa para todos. Es como así. No, pero es que se supone que todos estábamos compartiendo. Sí, todos estábamos como... Sí, pero para él. Se él supone. La se supone. Para... Pero él la ordenó para él. Sí, sí. Porque sí. él dijo eso y yo sabía. Pero sí. Yo de pinche cagapalo para divertirme. <laughs> yo sé con qué estoy, con que me quiero chingar. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y estaba. Y, y, y llegó y yo le hago le guacas, güey. Guac, guac, guac. Y él comió como dos pinches mordeditas. Porque quiso decir, yo no comí, yo no debo de pagar eso. Sí, sí. Y yo, pues, a huevo, tía, Y yo no más orden y yo comiendo. Ah, vale, ver que todos vamos a pagar eso. ¡Ey! Las tequilas. Ah, listo, primo. ¿Con qué? Con y con pinche agua mineral, limoncito de ahí, venga, pero más orden. Chingón. Y sí, nos atendieron bien, chingón, y nos y les dimos buena propina. Para esto, para esto. Ahí, para pero, esto en la, para un pero en la misma noche. Unos güeyes según muy gallos, muy chingones. Empezaron a hablar con unas morras. Espérate, todavía no pasa, todavía no llegamos a eso. Ahorita At son la no? historia, espérame. Ah, ok, ok, Espera, espera, Llegó la cuenta de esa. Ok, después regresamos a esa cuenta. Llegó la cuenta de eso y todos dividimos. Y este güey, tu camarada, dijo, yo no debo de pagar eso porque Abel se comió mi comida. <laughs> Güey, es que cuando salimos del grupo es todo repartido, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, esa es la cultura que tenemos. O sea, todos tenemos feria. Uh -huh. Entonces no nos importa pagar pero lo que se dé cuenta. Pero ese güey sí, se hundió. Es un codo. Es, no, no, pues no sé qué le pasó al cabrón. Como que se ardió de que tú se hubieras comido tu comida. No sé, sí. no sé. Y el vato gana bien. No es como sí. que es pobre. Claro. Pero se hundió. Y, y desde esa fecha como que todos le empezamos a burlar de él. Y después... No, Lo mismo no, como que se empezaron a burlar de él. No, se burlaron de En él. su cara duro. Me valió verga. Sí. Si ustedes ven como yo hablo, así hablo enfrente de la gente. No, no, vale no, no, no. No habla así. Habla peor. Habla peor. Bueno, peor. Sí, sí peor. Aquí soy un hombre respetuoso. Y este güey también. Acuérdate que cuando fuimos a comer sushi en, el, en la plaza, esa cara no, de. gente. esa es la que estoy diciendo. Ah, bueno, es la vez. Ahorita regresamos a la historia del transvesti. Ok, bueno. ok. <laughs> bueno. Ya había pasado esto, ¿no? Y para eso el vato ya se había quejado conmigo. De que no, qué pedo, yo tuve que pagar en el antro y yo nomás me tomé un trago o dos. Le dije, cabrón, pues o sea, yo también no tomé, güey. De todos modos, voy a pagar, güey. O sea, hey, ¿qué tiene, güey? ¿Sabes? O sea, ¿cuánto vas a pagar? ¿20 dólares? O sea, eso es lo de menos. No, pero pues yo ni me la pasé bien, que no sé qué, que esta pinche raza nomás pistea. Uh -huh. No deberíamos estar pisteando, somos hombres de bien, es como, güey, cabrón. Ok, sí entiendo lo que dices, pero también hay que divertirse. Y estos cabrones vienen bien lejos a divertirse. Uh -huh. No, que puto simps, que no sé qué. Ok, X, no, vale verga. Entonces, después nos vamos a un sushi. Porque todos teníamos hambre. ¿Era el día siguiente? Era el día siguiente. Okay. Y entonces, en el sushi, el Abel, obviamente, como es Abel, hizo un puto G. Dice, tráeme todos los rollos del menú. Y dice, señor, es que es mucho. Entonces Abel dice, ok Serán como 15 rollos. Y dice, Ok, tráeme la mitad de los rollos, entonces, a la mesa, aquí, al centro, a la verga. Oh, señor, pero es que ese no me importa, tráeme todos los putos rollos. Y yo, aparte, yo aparte yo pedí otros rollos y no sé qué. Ah, para esto este cabrón dice, No, 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 yo quiero mis propios rollos. Y él pide un rollo, ¿no? Para él, y pide una soda, algo así. Bien, los rollos, todos comemos. Abel así como, oh, quieres de esto, carnal. Y yo sí, Simón, Simón, ¿y tú quieres de ese? No, que Simón. Todos buen pedo, ¿no? A huevo. Excepto este cabrón. Este cabrón agarró su putos rollos en bueyes y se los comió. Nomás un rollo, ¿no? Uh, nomás. Y a la hora de la pagada, antes de pagar, el güey acá como, bueno, antes de pagar, quiero decir algo, dice. Y Abel así como, Simón, ¿qué pasó? Dice, yo pedí un rollo. Yo nada más comí un rollo y una bebida. Y yo voy a pagar un rollo y una bebida. Y Abel se queda viendo así como, Confundido, ¿sabes? Sí, a ver, se queda así como... Eh, dice, ok, o sea, ajá, X. Pero a ver, no le dio tanta importancia, ¿no? Pero el otro güey como que sí, andaba muy mamoncito, ¿no? Que no, yo nomás pedí esto. Y luego me pregunta a mí como, oye, güey, ¿qué pedo con tu compa? Hey. Él digo, pues es que el güey se agüito, que Porque pues él no ha bebido ni pedido tanta comida y que se le hace injusto que él pagar las cosas que no se comió. Uh -huh. Y a me dice, güey, pero pues que no tiene feria o qué. Si no tiene feria que nos diga, le digo, no, güey, sí tiene feria, pero pues no, no sé, güey, no, no quiero pagar lo demás. Y él me dijo, ¿qué pedo, güey? Pues qué pinche raro, ¿no? Y de ahí Abel fue como, ¿sabes qué, güey? La próxima vez que lo a parren, lo va a pegar una vergüenza. <laughs> y yo así que, Abel, por favor, no, güey, lo vas a matar. No, me vale verga. O tú también lo vas a ofender. Y le digo, no, güey, pero pobrecito, güey. Y dice, no, no, me vale verga, no voy a hacer mierda. Y desde ahí, pues, un, o sea el güey se hizo mala fama, cabrón. Entonces no sean pinches tacaños, güey. Y están con compas bien y gente que en serio. También tiene feria. Pues no sean tacaños, cabrón, Y eh. menos, si, menos si te la estás pasando bien con ellos. O sea, por no pagar que pinches 10 dólares. 10 dólares, 15 200 de pesos. Y estoy hablando que ese güey no es pobre. Pues todavía si fuera pobre lo eh. entiendo, ¿no? De que bueno, pues no tiene ah, le, nada de feria. No, pero este cabrón sí tiene feria de sobra. Feria y, eh, feria y amargado. Sí, y sí, amargado, sí, sí. Pero verdad. pues, o sea, es, es gente que a mí a me mí cae bien en lo que cabe. Pero pues es gente arrogante que sí tiene que tripear cómo está el pedo. Uh -huh. ¿Sabes? Tienes que entender que, que pues no lo sabes todo, por más que te creas bien chingón y que tienes que aceptar eso. Wey, y tu enemigo, en el, regresando al Tops, y tu enemigo andaba bailando con un pinche transvesti, güey. Ok, regresando a la y otra. Es, <laughs> regresando a otra Bueno, platíquele porque deja de decirte, lo mismo le pasó a mi enemigo. Las que ustedes no se dieron cuenta. ¿A poco sí? También le pasó al pinche Rob. Este güey soltó el nombre. Ah, me vale verga. What? you want to fuck? You fuck you. Oh shit. Yeah, fuck you. Así es que también <laughs> igual que igual que Chase, igual que hey. Chase, Chase. He you're in Omaha, tranny. In times de Guadalajara, Rob yeah. was also dancing with a yeah. fucking Tranny Guadalajara. I don't give a fuck. Estos güeyes empezaron a hablar con unos pinches yeah. trans. You wanna talk this shit? Todo porque el pinchi, todo porque el pinche Chase empezó a decir de que, ay, que estas morras que no sé qué. Obviamente se veían de bien pinches lejos que eran vatos. No mames, veían como 1.90. Estos güeyes ahí queriendo hablar con ellas y todo. Y pues yo no dije nada, ¿sabes? Yo así como, güey, pues estos güeyes, no ¿qué puta que por traen? Pero pues empezaron a hablar con los chicos. Yo trainings. los dejé. Sí, yo sí. Yo me quiero reír de alguien. <laughs> wey, yo también. los pinches, güey, es que, es que la raza se sabe, güey. Los pinches transvestis, sí. altos así. Porque son los sí. pinches tacones más sí. altos. Sí, sí, porque sí. Porque quieren sí. mirar, pues, ¿por qué hacen esto los transvestis? Porque ellos quieren llamar la atención más que las mujeres y quieren hacer contacto con los de ojos, con los hombres. Y si sí. tú, déjame de decirte, si una, mujer, si una mujer, bonita, exageradamente bonita, se ve un poquito como que, hmm, mucho maquillaje, ah, oh, mucha pinche frente, ah, oh, mucha pinche aquí manzana, ah, oh, mucha pinche en manos. Ah, oh, Hello, estúpido. Si se te queda mirando, si tú no miraste su pinche frente, sus ojos, su pinche cachete, su pinche ¿cómo se dice? Adams apple, sus pinches manotas o sus pinches hombros que los tienen como yo. Si eso no te dijo que es hombre, miren la mirada. Va a ser esto. Miren, yo les dije no te parques. Si una mujer le interesa, te va a ver así. Si es un travesti y te quiere meter la verga por el culto, va a mirar así. ¡Ah! Así te va a mirar un pinche travesti uh -huh. Y cuando entraron y se quedaron mirando a estos dos güeyes, así le hicieron. Y estos dos güeyes se fueron hacia ellos. Y yo estaba como que, hmm, los salvo. No, es que te das cuenta. Todavía no los voy a salvar. ¿sabes? Déjalos, que te, yo quiero tener una historia de esto. ¿Sabes cómo también te das cuenta? La pinche quijada, cabrón. De aquí, el mentón. Sí, sí. Se les marca bien. Sí, les mama que se les marque bien, cabrón. Uh -huh. De un lado. Entonces también, y siempre haces lo maquillan. O sea, te das cuenta, Lolo. Pero muchos hombres. Yo lo el lo ser lo... trans es opcional, eh. Oh, claro. O sea, hay muchos hombres que dicen como, bueno, ve como mujeres, O sea, sí tiene pito, pero no hay pedo. Ajá. Eso es neta. Sí, sí. O sea, está un diado, pero pues es neta, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a lo mejor es un día para nosotros. Para el nuevo mundo, la Matrix, a lo mejor eso es algo muy común. Pero, pues para mí no, cabrón. ¿Sabes? O sea, y tan bonito que son las mujeres. La verdad. O sea. Son un pinche desmadre, pero son bonitas. Malas colombianas que son su pinche. Mm. Ey, Todas mira, yo, yo, yo no tengo nada malo sabrosas. que decir las colombianas. Todas sí, son pinches. Malas de Bogotá, son pinches. Son pinches promiscuas y son pinches hypergamy. De Medellín, no, 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 te voy a enseñar una. una Lo que es una mujer, cabrón. Sí, las mías. No, 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 no. no, no. Te voy a enseñar algo. Tú sigue contando algo, bueno, para que no se aburra. Es que, ver, ¿qué sabes contando? Bueno. Es que las mujeres son unas cosas espectacular para diversión. Y si son para diversión, que son para diversión. Y si son para cuidar, pues cuídenlas, ¿verdad? Pero que ellas también pongan atención. Güey, yo casi mandé un. Ay, güey. Te, Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Te estoy y mira, diciendo. Es que las mujeres Qué se buena. tienen que cuidar, buena, pero si no ellas no se portan bien, mándalas muchas a chingar a su... ¿Esa la vieja, la conozco. No. ¿De dónde es ella? de Medellín. De Medellín. Medellín. Hay una aquí igualita. En bueno, es que ella es, es Miss Turismo. Sea, travese, es Miss Turismo 2021. Tal vez por eso la lo mujer la lo puedes conocer. No, pero hay una igualita que ya la conozco. Personal. Pues que todas, es que, las, es que todas las pinches colombianas pues se parecen, ¿sabes? Es Familias. que todos ya, es que ya no tiene tanto sabor de todos se parecen igual. <laughs> ya tienen cuca y tetas y queso es todo lo que tienen, realmente. Mira, cuca y tetas, las veo y todas tienen cuca y tetas. Sí, man, sí, pues que ni moque te guste, que, o que otra cosa te gusta. No, 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 está bien, pero Ajá. todas son iguales. Sí, pues que, pues sí. Pues sí. La diferencia. Es pues la, sí. pues la sí. eh, chingada que todas sí, las, man, mías, man, las mías están más guapas. sí, le, te voy a enseñar la, una de las mías. ¿Cuál quieres? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuál quieres ver? Las ¿Tres, cuatro, tres, a ver. Si Escoge, una, dos, tres o cuatro. Ok, vamos a decir tres, me gusta el tres, me gusta el tres. Vamos a ir a tres. A ver, tres. Okay. Oye, ya duró un chingo este podcast, eh. Sí, pues estamos platicando, sabrosos. Bueno, hay que lo dividen o sea, esos güeyes, yo eh, no sé. No, esos son los que me están chupando las manos. <laughs> Espero que las manos, cabrón. Güey, que quieres que te <laughs> diga para salvarme. Ay, Ay, güey, tengo un chingo de fotos aquí que digo, wow. Qué cosas. Qué, qué cosas tan hermosas. Qué cosas. Mira. ¿Qué tal las mujeres aquí de. Muy bien, güey. No es que está blanquita, cabrón. Ajá. Okay, la, que, la que yo decía, oh, Moriente. Oh, yeah, yeah, yeah. Oye, ¿qué tal aquí las mujeres en, en North Cal? North Cal son de las mujeres más feas del mundo. <risa> 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 la neta. Ay, que, te, a ver, ¿tú dónde conociste a tus colombianos, pues? pues en, en, yo viajo, yo soy internacional, güey. Oh, Mr. International. Mr. International. Fuck. Mira. Pff, güey. Estás cabrón Estás cabrón My goodness, cabrón. My goodness. Y, y miren Las que Es que casi Casi O si Una de mis morras Así es que hay espacio Para una Si quieren aplicar a ver. A ver. En, en Busquen en, en Abel <laughs> Underscore Old money Underscore the dragon Abel Ooh. Viejo dinero El dragón Para que vean Que es un pinche Oye, Un cemental El podcast se Ahora en adelante Se va a llamar Old money And older money <laughs> Viejo dinero y viejísimo dinero. Así ya no es ni money. Yes. Old, old and money old and all this money. Old and oldest money. Ya no va. Chiquita perra, cabrón. <laughs> para que así soy de Mira, para la morra una morra que quiere un vato, así les hablo yo. Andel, hija de la chingada. buena, pinche cabrón, chinga. Pues así como se debe de hablar, cabrón. Es que así hablo, pero así es como... No, pero así es como se le hablar. Es que así hablo. Usted... Es natural. Me sale ¿Sí? del corazón. No, yo te he visto en acción, ¿eh? Yo te he visto en acción. No, no este güey no lo está metiendo. Así como lo escuchan, así es en la vida real. O hasta más. O hasta más cabrones en la vida real. Hasta aquí me porto bien enfrente de la gente, güey. Sí, 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 sí. <risa> <Lástima> <risa> que todos estos pinches van a ir a Directo. Todo directo a no aceptable para YouTube. No, ¿sabes qué? Lo vamos a mandar al pinche YouTube también, chingos de madre. Pero, y los clips también. también. Para que vean, entiendan cómo se deben hacer las cosas. Güey, apenas sí. acabo y no sé porque quiere rezar conmigo. Güey, mandé una de las morras esas a la uh -huh. uh -huh. apenas, y apenas A ver, a y ver, ¿y si lo grabamos para otro podcast? ¿Qué uh, No, pues Corremos, ¿quieres hacer otro? ¿O la sí, sí, aquí? sí, no, 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 otro que empiece bueno. así como ustedes, ¿cómo mandaron a ver una amor? Nosotros, vamos a decirles el próximo escrito, cómo es que mandamos. Aquí? Excelente, por eso yo tengo unas, tengo unas cuantas historias también. Adiós. Somos cruzando fronteras. Wey, cómo tengo tantos pinches culos buenos, wey, la neta. Impresionante. Aunque malgastes